Sónica Productions y Éxtasis Radio se unen para llevarte los mejores espectáculos. Sónica Productions, Éxtasis Radio. No, pues sí. Bueno, pues amigos de Quinto Partido, estamos aquí iniciando la plática acerca de la gran final del fútbol mexicano, que tendrá como protagonistas ni más ni menos que a Tigres y Monterrey. Y bueno, pues también estaremos tocando otros temas como la Champions League, los 20 años de sequía del Cruz Azul, el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, pues vamos a dar primero pues chance de que se vayan juntando más usuarios para que podamos entrar de lleno a la discusión. Estoy con Orlando Real y mi nombre es Daniel Jiménez. Orlando, ¿qué piensas de la final? Clásico Regio. Pues bastante pareja, ¿no? En el papel. Yo creo que ligeramente favorito Rayados por lo que hizo en el torneo. Primer lugar, 37 puntos, si no mal recuerdo. Sí. Me parece que es el mejor equipo que ha jugado en el torneo. Pero Tigres tiene a Tuca en la banca, que es su mejor arma. ¿Crees que el Tuca es la mejor arma de los Tigres? Por encima de Guiñac, de Ener Valencia, de Edu Vargas. Sí, porque yo siempre he creído que los Tigres tienen para jugar muchísimo más espectacular, mucho más ofensivo, si no fuera por el Tuca, que de repente siento como que los amarra, como que no deja ir al equipo completamente, ¿no? Con una ofensiva como Guiñac, como Vargas, como Valencia, como Sander, como Aquino, de repente el equipo se ve como que no quiere ir tanto para adelante. Bueno, pero ya antes de entrar de lleno en materia, como decíamos, vamos a hablar primero de la Champions League para que nos vayas diciendo quiénes son los equipos clasificados y si tienes algún favorito en esta ronda, que siempre es difícil, pero que también siempre define a los contendientes, porque aquí es cuando se eliminan pues los aquellos equipos, aquellos equipos que llegaron como caballo negro, pero que finalmente pues no les va a alcanzar para jugar la ida y la vuelta de las respectivas finales. Sí, pues en esta ocasión, a diferencia de otros años, me parece que el Bombo 2 está bastante más complicado que en otros torneos, uh-huh, con equipos de primer nivel, incluso más que en el primer Bombo, ¿no? Claro. Como el Real Madrid, como la Juventus, como el Bayern Múnich, como el Chelsea, o sea, son equipos de primer nivel históricos que van a enfrentar equipos que en el Bombo 1 hay equipos como el Basilea, como el Besiktas, que no son tan... No, el Besiktas sí... que no son tan importantes, que no llegan en el mejor momento como los equipos del segundo Bombo. Pero bueno, también es claro que estos equipos, digamos, hegemónicos como el Real Madrid, como el Barcelona, pues también ya vienen acusando una cierta veteranía que ya les impide competir al máximo nivel, al menos es lo que se vio en la primera ronda, que siempre se acostumbra a que pasen robando, pero es cierto que por ejemplo el Real Madrid en la Liga pues no ha sido el de otros años, no sé si tú peas al Real Madrid para conseguir otra Champions League y repetir como lo ha hecho en los últimos años. No, lo veo complicado, creo que el Madrid no viene jugando su mejor fútbol, porque lleva 6 meses por debajo de lo que demostró la temporada pasada. El Barcelona me parece que es uno completamente diferente con Messi y otro sin Messi. Me parece que sin Messi es un equipo bueno, pero más, un equipo más, que es bueno, pero no pasa de ahí. Y veo al PSG como uno de los más fuertes. Uh-huh. O sea, si bien juega en Francia y roba la liga en Francia, pero se va a ver cuando juegue un equipo, depende de los cruces, cómo le pueda tocar, para ver si puede levantar la mano como verdadero candidato. Pero ves al Paris Saint-Germain como candidato por encima de los 5 ingleses, que cabe destacar que es la primera vez en la historia de la Copa de Campeones que un país aporta 5 equipos en la fase de octavos de final, que en este caso son el Manchester City, Manchester United, Liverpool, el Tottenham, Chelsea. Y el Chelsea. Yo en lo particular considero que de entre estas 5 escuadras podríamos ya estar vislumbrando un campeón. Yo, mis favoritos de antemano son el City por lo que está desarrollando en la Liga Premier y obviamente el Liverpool también por el juego que está desarrollando y porque tienen a Philippe Coutinho, tienen una media cancha y una delantera muy letal, contrario a lo que están manifestando otros equipos de menor nivel. Yo el City se lo veo candidato, pero antes que el Liverpool y que el Tottenham y que el Chelsea, veo al United de Mourinho. Al Manchester United de Mourinho. O sea, a los dos Manchester los veo como candidatos porque tienen experiencia y porque tienen buenos equipos. Claro. Me parece que equipos como el Liverpool, como el Tottenham o como el Chelsea, que el Chelsea viene, o sea, es el actual campeón de la Liga Premier, pero no está teniendo una buena temporada. Y me parece que, o sea, perder 3-0
ante la Roma, pues me parece que sí es una buena exhibición. Que también la Roma es un equipo de los que cerró incluso su primer lugar, amarró el primer lugar por encima del Chelsea, eliminó al Atlético de Madrid. Lamentablemente Héctor Moreno no está jugando, pero bueno, pues son equipos que están trascendiendo. Pero bueno, en definitiva, para las siguientes instancias, pues es obvio que van a estar ahí ingleses, van a estar alemanes, van a estar los españoles, los tradicionales. Pero bueno, entonces descartamos a los españoles, ponemos a los ingleses por arriba, sin menospreciar al Bayern Múnich, que también siempre es contrincante. Y bueno, pues a los equipos que sí de plano no tienen ninguna oportunidad, pues ya se les va a ir descartando. Pero bueno. Pero ahí sí yo no descarto ni al Real Madrid ni al Barcelona, no los puedes descartar. No, al Real Madrid y Barcelona nunca se les puede descartar, pero yo creo que ya no van a. Ya no son esos equipos. El Real Madrid no es el equipo de hace un año, ¿eh? Sí. Y el Barcelona no es el equipo de Iniesta y de Xavi y compañía. Pero bueno, pues para entrar en materia de lo que nos atañe principalmente aquí en el fútbol mexicano, que es la gran final entre Tigres y Monterrey, pues tú ahí, ¿cómo vislumbras el partido? ¿Qué es lo que esperas de estos dos equipos? Pues yo espero que sea una final espectacular, porque los dos equipos tienen unas plantillas las más profundas que tiene el fútbol mexicano, las mejores que tiene el fútbol mexicano, y por lo tanto espero una final espectacular, pero tengo el temor de que sea tanto el temor de los equipos a perder la primer final regia, sí, claro, que no se brinde, que no jueguen como saben, que jueguen más o menos a no perder y al final buscar ganar con cualquier un gol de último minuto. Bueno, con lo que tú decías hace unos momentos acerca de los planteamientos de los diversos, bueno, de aquí del par de técnicos que está, que es Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti, pues es obvio que ambos no destacan por su ofensividad, sino que incluso a Mohamed lo corrieron del América por ratonero, y Ricardo Tuca Ferretti ha sido toda su vida catalogado como un técnico defensivo y que no quema las naves en los momentos importantes. Prueba de ello los cuartos de final de esta apertura 2017, donde dejó fuera a Ener Valencia, su máximo goleador durante toda la fase regular, lo cual nos habla de que Tuca Ferretti es un técnico que plantea los partidos conforme a lo que vaya a esperar del equipo rival y no apuesta por sus elementos, no apuesta por un estilo atrevido, por un estilo ofensivo, como quizá muchos aficionados quieren ver y como también quizá muchos pensamos que este par de equipos tendrían mucho mayores triunfos si tuvieran otras direcciones técnicas. Pero bueno, en tu consideración, ¿cuál es la clave de esta final? ¿Quién es el jugador que puede destacar? ¿Quién es el elemento que puede desequilibrar la balanza en un momento dado? No, para mí está claro que los dos equipos tienen una pegada espectacular. Y para mí la clave va a ser precisamente quién sea más eficaz. Que tenga más efectividad de cara al marco. Si Gignac mete una de las dos o tres que tenga, o Funes Mori meta una o dos de las que tenga. Porque los dos vienen en Funes Mori viene metiendo 6 goles en la liguilla. El Gignac, sabemos, lleva 18 goles en 24 partidos de liguilla que ha jugado, me parece. O sea, son verdaderamente unos monstruos de la liguilla. Y me parece que esa va a ser la clave. Porque llegadas van a haber. Éxtasis Radio, que se escuche. O sea, que sea más eficaz, eso va a ser que tú descartas. ¿Descartas un juego cerrado, ríspido, como luego nos suelen regalar este par de equipos? No, para nada. Precisamente por eso, conociendo los antecedentes de este tipo de partidos entre estos dos equipos, me parece que va a ser una final bastante cerrada. Pero precisamente por eso, en alguna o pocas o muchas llegadas que pueda llegar a generar cualquier equipo, el que meta más, obviamente sé que suena bastante lógico, pero hay que ver la eficacia de los delanteros, que valen mucho dinero. Por supuesto, entonces entendemos que Monterrey y Tigres, su mejor línea es la ofensiva de ambas escuadras. Pero bueno, hay otro tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo, que es todo el contexto que se ha generado a raíz de la primera final regia en la historia y de que, bueno, se están enfrentando el 1 y 2. Sin embargo, la afición en el país, la afición pues también que se interesa en el fútbol mexicano más allá de las fronteras, y exceptuando pues obviamente a la de Monterrey y a la de Nuevo León, pues dicen que este par de equipos son equipos que hay que verlos con lupa, que son equipos chicos, equipos que no han trascendido. Más
Mandos Sport, con un extenso surtido de artículos deportivos. Playera imitación, $23. Y si mencionas que vienes de parte de Éxodo Deportes, el estampado de tu nombre es gratis. Porque simplemente, Mandos Sport, viste a los ganadores. 5073 de la Biford Highway, Doraville, Georgia. 70340. Llámanos. 470-848-2874. Mandos Sport. Nos vamos con los deportes. Éxodo Deportivo. Aquí en La Neta. El Cotorreo. Los deportes con Luciano González. Éxodo Deportes. Éxodo Deportes. Entrevistas, reportajes, todo en un solo programa. Éxodo Deportes. Aquí, en la mejor estación, Éxtasis Radio. Que se escuche. Ahí, si Tigres y Monterrey ya están prestos para llamarles conjuntos grandes, o bien su historia todavía reclama que estén ahí en el lugar donde actualmente permanecen, que es pues en una medianía. Pues van en camino. O sea, es un hecho que los equipos regios han dominado el fútbol mexicano en la última década. Monterrey con Bucetich, ¿cuántas veces no fue campeón del fútbol mexicano y de la CONCACAF? Tigres, ¿cuántas finales ha llegado? Si bien no ha ganado todas, ha perdido varias finales, pero ha estado recurrentemente ahí. Creo que esta me parece que es su tercera final consecutiva. Sí. Y la séptima o la quinta en 7 torneos. Entonces, eso es de llamar la atención. Pero me parece que todavía, si bien la final llama mucho la atención a los que nos gusta el fútbol, de verdad, me parece que sigue siendo una final, un partido bastante regional. O sea, ¿no son grandes? Para mí todavía no llegan a ese punto. ¿Y qué les faltaría para llegar? Pues más títulos, mucho más historia. O sea, los equipos grandes mexicanos, pues es América, es Chivas, que fue campeonismo, Cruz Azul, que tuvo una década brillante en los 70s, parte de los 80s, Pumas, que tuvo una buena época con Hugo Sánchez y que ganó varios campeonatos en los 2000s, y que principalmente generan una cantidad impresionante de aficionados, de convocatoria y de polémica. Me parece que últimamente Tigres y Rayados están en ese proceso, pero todavía les falta un buen camino por recorrer. Sí, en efecto, en mi opinión, si los equipos fueran personas, para mí Monterrey y Tigres son adolescentes todavía. No son niños, no son esos equipos chicos que se les quiere, como se les quiere ver, porque obviamente es innegable su presencia, yo no diría que dominio, porque también de los... Éxtasis Radio, que se escuche. Últimos campeonatos, pues nada más han sido 5 de entre estas ambas escuadras, de los últimos, en la última década solamente han sido 5, entendiendo que son 20 torneos. Entonces, pese a que han estado en finales, es obvio que todavía les falta capitalizar esa presencia en la instancia última, pues en sus vitrinas. En mi consideración, para que Tigres y Monterrey rompan ya por fin estos límites que en ocasiones ellos mismos han impuesto, bueno,